Lo primero que supe de él fue su muerte. Era la sombra más profunda de una derrota. El triste honor de una venganza. Decidí seguir su rastro. La curiosidad se convirtió en obsesión. Quedé atrapado. Huía de Madrid para salvar la vida. Le dijeron que en Valencia habría barcos para marchar al exilio, que nadie quedaría en tierra. Fue un largo viaje con el miedo secreto a no escapar. A Valencia no llegan barcos. Le ordenan que siga hacia Alicante. Allí le espera un buque de la Mid-Atlantic. Cuenta los kilómetros, las horas, los minutos. Llega tarde. El Maritim zarpó de madrugada. En los muelles la desolación, la incertidumbre, el miedo. Todos dicen que vendrán más barcos. El 31 de marzo, los minadores Marte y Vulcano cierran la bocana del puerto. La esperanza se derrumba. Esa noche comienzan los suicidios. Él decide borrar sus huellas. Parte oficial de guerra del cuartel general. Sé que le detuvieron en las primeras horas del 1 de abril y que fue uno de los últimos en abandonar los muelles. Era un día frío de sol y de viento. Un día irreal y extraño. Atravesó las columnas de soldados y obedeció la orden de incorporarse a una larga fila de prisioneros. Supo que comenzaba la cuenta atrás. Hablaban los vencedores. 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Lo condujeron a la Plaza de Toros de Alicante. Thank you.
se temió lo peor. Entre los prisioneros, algunos hacen méritos para salvar la vida. Uno de ellos, uno que causó estragos, le delata. Ese mismo día se comunica su captura a la jefatura de la policía militar. El 15 de junio de 1939, fue incluido en una expedición de prisioneros con destino a Madrid. Sería conocida como la expedición de los 101. Los más buscados. Los más odiados. Dirigentes políticos y sindicales. Diputados. Gobernadores. Alcaldes. Policías. Periodistas. La expedición se detuvo en 4 ocasiones. En la última parada, en Quintanar de la Orden, los presentaron como trofeos de caza. A él le tocó la peor parte. Felipe Sandoval, el doctor Muñiz, el más peligroso atracador y pistolero, un asesino y un gánster, que muy pronto recibirá su merecido. La madrugada del 16 de junio, los camiones se detuvieron en el número 36 de la calle de Almagro. En Madrid y en la segunda brigada de la División de Investigación Política, ante funcionarios del Cuerpo de Investigación y Vigilancia, como inspector y secretario habilitados para la práctica de estas diligencias, comparecen funcionarios... Le ensuciaron los dedos de tinta. Le obligaron a responder quiénes eran sus padres, dónde había vivido, cuál era su profesión. Le obligaron a recordar quién era. Nació en el barrio de las Injurias. El arrabal ocultaba su miseria en el fondo de un barranco. Estaba situado en el cruce de los paseos de las Acacias y Yeserías, muy cerca del Manzanares. Su madre, Luisa Sandoval, había nacido en Torrelaguna, de donde huyendo del hambre escapó a Madrid. Se ganaba la vida en los lavaderos del río. Tenía 25 años. El 4 de julio bautizó a su hijo en la iglesia de San Pedro el Real. Recibió el nombre de Felipe Antonio Emilio y tomó los apellidos de la madre, Sandoval Cabrerizo. Crecer en las Injurias era un duro aprendizaje. La caridad del asilo de Hijos de Lavanderas le daba de comer la mayoría de los días. Además del tazón de sopa, las monjas le enseñaron las primeras letras. Tuvo también otros maestros. Randas, Descuideros, Topos, la florinata del hampa madrileño. Ellos le enseñaron el mundo. La calle de Embajadores. La plaza de Peñuelas. La calle de Antonio López. Las chozas de Arapiles. Los tejares de Sixto. La casa del Cabrero. Los Cuatro Caminos,
el Hotel de la Tinaja. La calle de la verdad. Cumplidos los 10 años, su madre puso fin a sus raterías y le obligó a trabajar. El hijo de X aprendió a humillarse para evitar el castigo. Aprendió a callar su hambre, a maldecir su origen. Fue chico para todo. Pinche de cocina y camarero. Tenía 22 años cuando se colocó de mozo de comedor en el palacio del conde de Vilana. Su contacto con aquella clase privilegiada alimentó su impaciencia por huir de la pobreza y subir más rápidamente y más arriba en el oficio de servir. Llegó a París en enero de 1914. Había cumplido 28 años. Su primer retrato conocido tiene la fecha de estos días. Nada en él delata al hijo de las injurias. Un joven flaco y poco agraciado, pero de aspecto cuidado y con sombrero a la moda. Su mirada conserva todavía un cierto asombro, pero el gesto de su boca es ya serio y duro. Su rastro deja también una primera dirección, el 88 de la Avenue Bretel. Esta era la casa del general de Chille, una oxidada gloria del ejército francés. Sandoval se incorporó a su servicio como ayuda de cámara. 3 meses más tarde se despidió y se colocó en el palacete del señor Fischoff. La calle Dumont-Durville era un lugar privilegiado, un hermoso mirador desde el que asistir al final de una época. A comienzos de 1915, Sandoval alquiló un piso en el 62 de la Rue Saint-Dominique. Aquí se encuentra con su prometida, Germaine de Chillou. Ella tiene 27 años y se han conocido trabajando en casa del general de Chillou. Aquel verano planearon unas vacaciones en el pueblo de Saint-Germain-en-Laye. Para sufragar los gastos, Germaine confió a Sandoval su talonario de cheques. Días después, una mujer haciéndose pasar por ella acude a las oficinas del banco y vacía la cuenta de ahorros. Cuando Germaine se da cuenta de la estafa y presenta la denuncia, Sandoval ha volado de la Rue Saint-Dominique. La policía no tarda en poner nombre a su cómplice. Dicen que se llama Marie Chille, tiene 25 años y es su amante. Las fugas producen vértigo. La extraña ilusión de cortar de golpe con los lazos del pasado y ver el mundo bajo una nueva luz. No puedo seguir sus pasos, nombrar las ciudades donde se refugiaban o los hoteles baratos donde se escondían. La pista de Sandoval y Marie Chille se pierde entre los pliegues de un continente en guerra. No hay respuesta a cuáles fueron los motivos que llevaron al joven Sandoval a cometer la estafa y qué papel jugó en ello su amante, Marie Chille. Su rastro reaparece en la Nochebuena de 1919, 4 años después de su huida de París.
Con ocasión de encontrarse en la prisión de Barcelona por un delito de robo, planeó su fuga con otros elementos, previa a la construcción de un túnel, realizando este y siendo detenidos cuando se encontraban en la calle. La fuga formaba parte de un motín que todavía se recuerda por la salvaje furia con que fue sofocado. Durante una hora hubo un continuo golpear de espaldas y cabezas. Nunca supimos cuántos fueron los muertos, ni de quién eran los cadáveres que sacaron en las noches siguientes, tampoco el número de heridos. A Sandoval le desfiguraron el rostro. Toda su vida arrastró las secuelas de aquella tremenda paliza. En estos días de dolor y rencor, Sandoval abrazó la idea. La doctrina anarquista de revolución social. La cárcel modelo de Barcelona era por entonces la mejor universidad de la acción revolucionaria. Cientos de anarquistas y sindicalistas cumplían condena entre sus muros. Lo que cautivó a Sandoval de sus enseñanzas no fueron las hermosas utopías, sino sus métodos de acción directa, su violencia legendaria. En ella vio la mejor herramienta para devolver los golpes recibidos. A finales de 1920, recuperó su libertad. Se aloja en una pensión del Carrer de la Riereta, en el barrio chino. Aquí habita la Barcelona proscrita y rebelde. Una corte selecta de putas, ladrones, vagabundos y anarquistas. Muy cerca del barrio chino se encuentra el café español del Paralelo. Entre sus habituales, Sandoval descubre a lo más señalado del anarquismo barcelonés. Tampoco faltan criminales, traficantes y espías llegados de medio mundo. No hay mejor lugar para ponerse al día de lo que se cuece en la ciudad. Barcelona es un hervidero de huelgas. El fin de la Gran Guerra es también el fin de los grandes negocios de la burguesía catalana. Frente a los despidos masivos, los anarquistas no dudan en amedrentar a los patronos y asaltan sus cajas de caudales para sostener la lucha. Todos los poderes de la ciudad están de acuerdo. Hay que destruir al sindicato anarquista. La CNT. El plan del gobernador, Severiano Martínez Anido, y de su jefe de policía, Miguel Arlegui, cuenta con el apoyo del presidente del gobierno, Eduardo Dato. El Sindicato Libre, una organización de corte católico, se encarga del trabajo sucio. Su sueldo lo paga la patronal catalana. Muy pronto la CNT cuenta con sus propios pistoleros. Sandoval es uno de ellos. Les llaman el Somes d'Acció. Y su líder es un joven camarero de Reus, Juan García Oliver. Lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar
contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. Les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza, que los que ellos nos habían dado. La primera cabeza en caer fue la del presidente del gobierno, Eduardo Dato. La misma suerte corrió el cardenal Soldevila, acusado por los anarquistas de pagar de su bolsillo a los pistoleros de la patronal. En León cayó otro viejo enemigo, Francisco Regueral, exgobernador de Bilbao. La dictadura de Primo de Rivera llegó para salvar los muebles de un Estado que amenazaba hundirse. La CNT fue ilegalizada y los hombres de acción no tuvieron más remedio que elegir entre la cárcel o el exilio. En 1924, París es el centro del anarquismo español. Sandoval se aloja en un hotelucho del Boulevard Ménilmontant, una barriada donde no faltan compatriotas. La policía francesa no le pierde de vista. A Sandoval se le conoce bajo el alias de Juan Noj, el nombre que seguramente figura en sus papeles amañados. Trabaja de albañil solador y está afiliado al sindicato de la construcción. Cuando acaba la jornada, es un agitador incansable. Compañeros, la hora de derribar a la dictadura ha llegado. Nuestros presos se cuentan por centenares y los sindicatos siguen clausurados. Hay que preparar una insurrección en la frontera que desate la revolución en el resto de España. Sandoval acude a reclutar combatientes a la pequeña España de la Plaine Saint-Denis. Aquí se concentra gran parte de la emigración española. Viven en condiciones muy precarias y sus simpatías oscilan entre el anarquismo y el comunismo, que se extiende con fuerza por toda Europa. Sandoval sabe cómo atraerlos al anarquismo. El grupo lírico teatral español es su mejor aliado. Al finalizar la actuación, habla Juan Noj. Hermanos trabajadores españoles en Francia, la revolución es un hecho y traerá la verdadera amnistía para los presos y para los que tuvieron que huir de España para no ser carne de cañón. La revolución llega para terminar con las payasadas macabras de los tiranos rufianes y canallas. ¡Abajo los tiranos indignos y asquerosos! ¡Viva la revolución! Mientras los mítines se suceden, las gestiones para la compra de armas se cierran en París. 30 francos por fusil y una dotación de 60 cartuchos. En octubre de 1924, la efervescencia revolucionaria se traslada a la calle. Los cafés y tabernas donde se reúnen los obreros españoles son ahora oficinas de reclutamiento. La contraseña para iniciar el movimiento debe llegar de Barcelona en forma de telegrama. En París, Lyon, Perpiñán, Marsella, en todas las ciudades donde existen agrupaciones anarquistas se espera con impaciencia. Fue una tentativa ingenua, torpe, todo lo que queráis. Pero había en esos hombres una gran pasión revolucionaria. Merecen por ello el respeto de todos. Fracasaron, eso es todo. Hemos fracasado tantas veces. Sandoval está marcado.
La policía sabe que es uno de los organizadores de la intentona de Vera de Bidasoa y que para burlar la vigilancia policial se ha escondido en el 24 de la Rue des Souvenirs. Vive con una mujer llamada Eugenia Arroyo. Tiene 26 años y ha crecido en la emigración de Saint-Denis. Entre los compañeros la llaman la francesa. En mayo de 1925, el ministro del Interior decide acabar con la actividad de los anarquistas españoles. El día 19, Sandoval es detenido y conducido a la prefectura de policía. Se le ficha y fotografía. Tiene un plazo de 10 días para abandonar Francia. La clandestinidad borra sus huellas. Su rastro junto a Eugenia aparece y desaparece. Tan pronto cruzan la frontera y se alojan en Barcelona, como regresan a París. Su pista sale de nuevo a la luz en el Madrid de 1930. Viven en el barrio de Lavapiés, en el 64 de la calle del Amparo, la casa de su madre, Luisa Sandoval. El hijo que retorna ha cumplido 44 años. La cárcel y la clandestinidad le han castigado con una tuberculosis incurable, aunque su enfermedad no parece mermar su actividad revolucionaria. A menudo acude al Ateneo Sindical de la calle San Marcos. Aquí todos le admiran y respetan. El eco de sus pasos por París y Barcelona es su mejor aval. Pero el anarquismo madrileño no es el catalán. El Madrid obrero es de mayoría socialista. Y la CNT apenas reúne a 2.000 afiliados. La clandestinidad y la represión les han dado un sello duro y combativo. Crecen con fuerza en los oficios más castigados. Son asamblearios y defienden la acción directa. El ambiente que se respira en la ciudad anuncia la llegada de un nuevo tiempo. La monarquía está desprestigiada y todos sus intentos por mantenerse a flote resultan estériles. Sandoval no se hace ilusiones con la joven república. El gobierno de Azaña es un gobierno burgués y sus reformas no son más que migajas para distraer al pueblo de su verdadero objetivo, la revolución. Apenas un año duró la paz social. En 1932 vuelven las huelgas y jornadas de lucha. Ante la contundente respuesta del gobierno, la CNT declara la guerra a la República. La acusan de antiobrera y represora. A su nueva estrategia la llaman gimnasia revolucionaria. Es el enfrentamiento directo contra el Estado, la conversión de la huelga en insurrección armada. La vanguardia libertaria son los llamados grupos de defensa confederal. Palizas a esquiroles, sabotajes, fabricación de bombas,
atracos. Son el ejército en la sombra de la revolución anarquista. La especialidad de Sandoval son los atracos. Él los llama la expropiación del botín burgués. Su primer golpe lo realiza en el domicilio de Agapito Velasco, un abastecedor municipal al que acusa de quedarse con dinero de los comedores de asistencia social. Dos hombres le acompañan. En la calle, un tercero les cubre la salida. Tras apoderarse de 35.000 pesetas, huyen en el automóvil, pero el portero de la casa apunta la matrícula y llama a la policía. Horas después es detenido el chofer, Anastasio Rodríguez, el gafas. Tras su declaración caerá el resto del grupo. Solo Felipe Sandoval consigue escapar. Toda la prensa da la noticia y publica su vieja fotografía. Lo presentan como el gángster del momento, el enemigo público número uno. Su nuevo alias, Doctor Muñiz, se hace popular entre los madrileños. Felipe Sandoval, el Doctor Muñiz, tipo de lampa profesional, delincuente veterano, vividor, pícaro, aventurero. Dos meses más tarde forma un nuevo grupo y prepara su golpe maestro. Su objetivo es una céntrica oficina del Banco de Vizcaya. Se halla en la esquina de las calles Fuencarral y Manuela Malasaña. No tardan ni 10 minutos en completar la operación. La noticia salta a las primeras páginas de los periódicos. Madrid es comparado con Chicago y la República no lo puede permitir. En la Dirección General de Seguridad, el jefe de la criminal de Madrid, Pedro Aparicio, ordena al comisario Antonio Lino la captura de los atracadores. La primera pista le llega con un chivatazo. 200 kilos de dinamita han sido transportados en taxi desde Sevilla a Madrid y están almacenados en un piso de la barriada de Cuatro Caminos. Las detenciones no se hacen esperar. En los interrogatorios, Lino descubre que los responsables del arsenal son también los autores del atraco al Banco de Vizcaya y pertenecen todos al sindicato CNT. Los atracos que dirige el Doctor Muñiz tienen un objetivo: aportar fondos al movimiento revolucionario que la CNT tiene previsto desatar próximamente en todos los rincones de España. Gracias a estos golpes, se compran las armas en el mercado negro y se mantienen las fundiciones que fabrican explosivos. Otra parte del botín se destina a las ayudas para los familiares de los presos. La gimnasia revolucionaria del Doctor Muñiz es incansable. A su siguiente víctima la escoge entre lo más selecto de la sociedad madrileña: el conde de Riudoms, Juan Pérez de Seoane. El viejo monárquico marcha al exilio para no vivir bajo una república que detesta. En el equipaje lleva sus pertenencias más valiosas. En la carretera de Burgos, Sandoval y sus hombres le cortan el paso y, tras apoderarse del coche y el equipaje, huyen hacia Madrid.
Días más tarde, la Guardia Civil da con el lugar donde se esconden los autores del asalto. Una casa baja del barrio de Tetuán. Aunque Sandoval no se encuentra en la casa, su habitación es la primera en ser registrada. Tan solo encuentran sus herramientas de albañil, un par de viejos zapatos y la medicina olvidada en la mesilla de noche. Su suerte se agota una semana más tarde. El 7 de diciembre de 1932, el doctor Muñiz es detenido en la estación de Atocha. El comisario Lino vive su momento de gloria. Intento descifrar su rostro, leer en la mirada de sus ojos duros y resueltos. Toda la dureza de su expresión cuaja en el gesto de su boca. Está señalada por una profunda cicatriz que le atraviesa los labios. Su desproporcionada mandíbula le da un sesgo brutal. Es un rostro extraño, asimétrico y amargo. Le trasladaron a la cárcel de Colmenar, un viejo caserón con escasas medidas de seguridad. Necesitó pocos meses para preparar su fuga. El tiempo suficiente para recibir ayuda desde el exterior. Al abrir el oficial de la prisión el calabozo, se vio sorprendido por una sombra, que echándole rápidamente una manta por encima, le derribó al suelo. Y mientras esto ocurría, Felipe Sandoval, empuñando una pistola, consiguió fugarse de la prisión. Tras pasar la noche vagando por los montes del Pardo, la Guardia Civil le sorprende al amanecer. Sabe lo que le espera. El inevitable cacheo en el centro de la estrella. El silencio de la celda y sus pesadillas. El mísero camastro. El chirrido de los cerrojos. Los recuentos. De la modelo no hay fuga posible. Solo el triunfo de la revolución puede devolverle la libertad. Pero las derrotas se suceden. Su esperanza renace en Asturias. En octubre de 1934, miles de mineros, con pocas armas y mucha dinamita, toman Oviedo y proclaman el gobierno revolucionario. El 20 de octubre son derrotados. Cientos de ellos son torturados y ejecutados. Los sindicalistas vuelven a llenar las cárceles. Sandoval los ve llegar. Y la revolución queda nuevamente aplazada. La victoria electoral del Frente Popular en febrero de 1936 no le sirvió de nada. Él no tuvo el privilegio de la amnistía. La ley no le consideró un preso político. Él era un atracador, un delincuente común que cumplía su tercer año de presidio. Todo.
Todo Madrid vive envuelto en un rumor. El presidente Casares Quiroga dice tener la situación controlada. Pero las noticias le desmienten. Sevilla, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Canarias. Casares Quiroga se derrumba. Ante el vacío de poder, las organizaciones obreras pasan a la acción. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra... La respuesta es inmediata. Solo se oye una consigna. Al nuevo presidente, Diego Martínez Barrio, le llaman el campeón de los compromisos. Pero su intento de pacto con los rebeldes es un fracaso. En la calle le acusan de traidor y exigen su dimisión. El tercer presidente de gobierno en esta larga noche, José Giral, da por fin la orden de armar al pueblo. Pero 5.000 fusiles no son suficientes. La mayoría de las armas se encuentran en el puesto de mando de la rebelión en Madrid. El cuartel de la montaña. Todo el Madrid proletario rodea el cuartel. Albañiles de Cuatro Caminos. Tranviarios del Cerro de la Plata, metalúrgicos del Pacífico, empleados del gas y la electricidad, botones, tipógrafos, camareros. A las 11:30 de la mañana del lunes 20 de julio, la sublevación militar en Madrid es derrotada. Por las fuerzas leales y milicias armadas ha sido tomado el cuartel de la montaña, que era el más firme reducto que tenían los rebeldes en Madrid, al mando del general Fanjul. La República ha triunfado. ¡Viva la República! Vencieron. Muchos de ellos abandonarán sus oficios. Ahora son milicianos, el pueblo en armas. Los gritos de triunfo que Sandoval escucha desde su celda de la cuarta galería llevan la firma de la revolución. La esperada llave que por fin le abrirá las puertas de la cárcel. ¿Le sorprendió la iniciación del glorioso movimiento nacional preso en la cárcel modelo de esta capital? Al iniciarse el movimiento, fue puesto en libertad en unión de los demás presos sociales. Lo destruyeron a golpes y luego le exigieron una confesión por escrito. El título se lo dictaron. Informe de mi actuación durante el tiempo que ha durado la guerra hasta el fin. Me ponen en libertad 15 días después de haber estallado el movimiento. Salimos en dos camiones y se nos deja en el paseo de Ronda. Yo tomo la dirección de la calle de la Luna para documentarme. Y me presento al secretario de la Federación Local. El Madrid que observa Sandoval ha cambiado de piel. En los palacios de los aristócratas se reúnen ahora los consejos obreros.
fábricas y negocios son incautados. También se asalta el poder de Dios. A Sandoval le cuesta creerlo. La hora esperada del juicio definitivo a los patronos, ricos y explotadores. La hora de aniquilar para siempre el viejo orden burgués. Por fin, ha llegado. Sandoval recibe la orden de incorporarse al Comité del Cinema Europa. No puede tener mejor destino. El cine de la calle Bravo Murillo es uno de los centros más importantes del anarquismo madrileño. Incautado en las primeras horas de la revolución, es ahora cuartel de milicias confederales y Ateneo Libertario. En los jardines de su cine de verano se forman las columnas libertarias. Combaten en la sierra y son las primeras en lanzarse a la conquista de Guadalajara y Cuenca. Las manda el líder de los albañiles madrileños, Cipriano Mera. La misión de Sandoval en el Europa es la lucha de retaguardia. Forma parte de los grupos de investigación y vigilancia. La policía de la revolución. Ingreso en el grupo de Germán Clemente. Efectuamos algunas incautaciones de géneros en diferentes sitios de Madrid, así como registros. Y todo pasa al Cine Europa para alimentación y ropas para llevar a la sierra. A primeros de agosto, Sandoval forma su propio grupo. Lo primero que hacen es apoderarse de un espectacular Rolls Royce negro. Lo bautizan como el Rayo. Su misión es perseguir y acabar con los francotiradores, los pacos. Me encargaron averiguar el paradero del teniente del Hierro, que salía en coche y nos había hecho algunas bajas en el sector de Cuatro Caminos. Conseguí la pista de su señora, que estaba en la calle Velázquez 55. Y luego vinieron a decirme que se había descubierto el coche en la colonia del Retiro. Todo lo que se hizo fue inútil. Doy fe que no se les maltrató. Se les sacó a la carretera de Francia, se les amenazó. Y en vista de que no se les podía sacar nada, cometí mi primer doble crimen. A la justicia que aplica Sandoval, los madrileños la llaman el paseo. En las madrugadas del verano de 1936, los paseados aparecen desperdigados por las hondonadas de la casa de campo, la dehesa de la villa o la pradera de San Isidro. Su retrato se incorpora a los libros que los familiares pueden consultar en el Ministerio de Gobernación. Mirarlo es un aterrador viaje. El gobierno asiste impotente a la revolución. Publica decretos que no obedece nadie, ni siquiera su propia policía, que sufre una profunda depuración. Sandoval lo tiene claro. El pueblo se toma la justicia por su mano.
El pueblo no puede confiarse en nadie. Ni puede, ni debe, ni quiere. La justicia es esta. Hacer lo que él quiera, lo que mande, lo que imponga. El orden de la retaguardia lo ejercen ahora partidos y sindicatos. Además de sus milicias, tienen sus propias prisiones y comisarías. Los madrileños las llaman checas, y existen cerca de 200 en todo Madrid. Las checas son la expresión de una nueva justicia, aquella que tiene por divisa la máxima Vox Populi, Suprema Lex. A mediados de agosto, Sandoval se incorpora junto a su grupo del Europa a la checa más temida de Madrid, la checa de Fomento. Representantes de todas las organizaciones políticas y sindicales forman parte de sus tribunales. Las condenas, registros y detenciones las ejecutan numerosas brigadillas con un responsable a la cabeza. El hombre fuerte de la CNT en Fomento es Benigno Mancebo. A sus 30 años tiene ya un largo recorrido como hombre de acción. Sandoval será uno de sus hombres de máxima confianza. El día 14 de agosto, los legionarios del coronel Yagüe toman Badajoz. En la Plaza de Toros, encierran a cerca de 2.000 prisioneros republicanos. La mayoría son fusilados y sus cadáveres quemados. Las noticias llegadas de Badajoz a Madrid se unen a otras parecidas que llegan de la llamada España Nacional. Sevilla, Córdoba, Granada, Zaragoza, La Coruña, León. Una brutal represión ciega la vida de todo el que no comulga con el alzamiento militar. A la matanza de Badajoz decidió responder el Comité de Fomento. Se acuerda en Fomento hacer un registro en la cárcel modelo y se me designa a mí. Y yo, acompañado de Santiago Aliques, voy a ver al entonces director de seguridad, Manuel Muñoz, y lo autoriza al medio. O sea, después de comer, nos presentamos en la cárcel. En las galerías de la Modelo se encuentran un millar largo de jefes y oficiales del ejército. Hay también numerosos políticos destacados de la derecha, ya sean falangistas, monárquicos o republicanos. Ninguno ha sido todavía juzgado. La cárcel Modelo no tiene secretos para Sandoval. Los funcionarios de prisiones que atemorizados le abren ahora los rastrillos de la cárcel. Conocen bien al doctor Muñiz. Más de uno, recordando el trato que le ha dado, le observa ahora con verdadero terror. Al día siguiente, el 22 de agosto, continúan los registros. A media mañana los presos comunes de la cuarta galería se amotinan y exigen su libertad inmediata. Entre ellos se encuentran algunos viejos amigos de Sandoval, como el Canalejo o el líder cenetista González Marín, que arrastran largas penas de presidio. Cuando Sandoval se presenta ante ellos, lo hace escoltado por una corte de milicianos de la Europa. A duras penas consigue hacerse oír. Promete a los presos su libertad inmediata a cambio de incorporarse a las milicias confederales. En su arenga,
exige a los presos su colaboración para exterminar a los fascistas en sus madrigueras. Mientras Sandoval es aclamado, un incendio se desata en la leñera de la cárcel. A la voz de fuego se armó un lío imposible de imaginar. Entramos dentro para ver de sofocar lo que se pudiese y poco faltó para que no saliésemos nadie. Llegó la noticia de que nosotros nos habíamos quedado dentro y se vinieron milicias de todas las barriadas y hubo por parte de no sé quién que dijo que se escapaban los fascistas y se desbordaron las pasiones. Quiero hacer constar que no tiré un solo tiro en tan lamentable suceso. Lo que juro ante Dios y ante los hombres que me tienen que juzgar. Resulta extraño oír el nombre de Dios en boca del doctor Muñiz. Tal vez diga la verdad y no participó directamente en la matanza. Pero no hay dudas que fue él quien dio la orden de quemar la cárcel. Seguir su rastro en este verano es contemplar un rosario de cadáveres. Un largo e interminable ajuste de cuentas con todas las injurias de su pasado. El 1 de septiembre llama a las puertas de la casa de los hermanos Mugiro, conocidos banqueros madrileños de simpatías falangistas. Mientras registra cajones y archivos de los despachos, recibe una llamada telefónica. Le habla Manuel Muñoz, director general de seguridad. Me ordenó que aquello quedaba a su disposición y a la del Ministerio de Gobernación. El inventario que hicieron ascendía a 85 millones de pesetas. ¡Qué lástima! ¡Cómo me pesa! Y todo para esa gente. Si empezara de nuevo. Pero ¿qué digo? Cualquiera diría que deliro. Aquella fue la mayor incautación económica de la guerra. Los hermanos Mugiro custodiaban los fondos de innumerables órdenes religiosas. La escuadrilla del amanecer de la Dirección General de Seguridad se llevó todos los honores. Sandoval vio las orejas al lobo. El gobierno recuperaba rápidamente sus resortes de seguridad y la revolución retrocedía. Los días de fomento tocaban a su fin. Sandoval visita a menudo el café Moca de la calle Alcalá. Grita y discute. Las noticias del avance de los fascistas le queman la sangre. Cuatro columnas avanzan imparables hacia Madrid. El ejército del pueblo, las milicias, no resisten el empuje de un ejército profesional y bien armado. Las líneas republicanas se derrumban unas tras otras. Lo que más le altera es que el general Mola presuma de tener una quinta columna infiltrada en Madrid. Él no tiene dudas que es verdad. Dice que Madrid fue siempre plaza fuerte del jesuitismo, de la aristocracia, de generales traidores, de parásitos que chupan del Estado. Un enemigo de siglos emboscado en la administración, en los tribunales, en los bancos, en las direcciones y gerencias. El director del diario Ahora, Manuel Chávez Nogales,
escucha a Sandoval con el alma en vilo. Los anarquistas somos la hostia, compañero. Sabemos retorcernos el corazón si hace falta para cumplir nuestro deber revolucionario. Lo que esos jovencitos comunistas que presumen de coraje no se atreven a hacer. Aquí está el viejo Felipe, anarquista, dispuesto a hacerlo en bien de nuestros sagrados ideales, aunque el corazón se me salga por la boca. Madrid es una ciudad sitiada. Solo la carretera de Valencia le une al resto de la España republicana. Mientras la prensa de medio mundo anuncia su caída inminente, el día 4 de noviembre se forma un nuevo gobierno. Cuatro cenetistas se incorporan a él. A Sandoval le cuesta creerlo. Juan García Oliver, su viejo compañero de tertulia en el Café Combat de París. El legendario hombre de acción, fundador junto a Durruti y Ascaso del mítico grupo Los Solidarios, es ahora ministro de Justicia. La primera decisión del Consejo de Ministros, abandonar Madrid y trasladarse a Valencia, le parece una vergüenza y, lo que es peor, una traición. En la calle Serrano se encuentra el Estado Mayor de la CNT madrileña, el llamado Comité de Defensa Confederal. Su secretario y hombre clave del anarquismo madrileño es Eduardo Val. Él es quien informa a Sandoval de la nueva situación. El general Miaja ha recibido la orden de defender Madrid a toda costa, pero ni siquiera sabe con qué fuerzas puede contar. También preside una junta de defensa formada por representantes de todas las organizaciones, incluida la CNT. La consejería que más interesa a Sandoval, la de orden público, la dirige el joven comunista Santiago Carrillo. Su primera decisión ha sido clausurar la checa de fomento y centralizar bajo su mando todos los servicios de investigación y vigilancia. La noticia le amarga. Es un nuevo paso atrás. Los comunistas ganan terreno por días y su propaganda, eficaz y masiva, les presenta como los héroes del momento. Eduardo Val le tranquiliza. Si los comunistas disponen de la Consejería de Orden Público, los anarquistas se han hecho con los servicios de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa, los llamados servicios especiales. También controlan numerosas comisarías de policía. La más importante, la de Buenavista, que abarca el barrio burgués por excelencia, el barrio de Salamanca, está en sus manos. Aquí, en el corazón de la quinta columna, es donde se precisan los servicios del doctor Muñiz. Su primer objetivo es un viejo conocido, Gabriel Rebollo, el médico de la cárcel Modelo. Le acusa de ser un quintacolumnista protegido por la embajada noruega. Un testigo incómodo de la situación de los presos derechistas, que debe ser silenciado. Vimos que subía a un coche con la bandera noruega y lo seguimos hasta la calle de María de Molina, donde, cortándole el paso, lo detuvimos. Thank you.
Madrid se desgarra bajo las bombas. Los aviones alemanes dejan caer también miles de octavillas. Madrileños, sabed que cuanto mayor sea vuestra resistencia, mayor será el castigo. El barrio de Salamanca es la única zona de la ciudad respetada por Franco. Allí buscan refugio muchas familias a las que la guerra ha dejado sin casa. Sandoval, junto a su mujer y su madre, se instala en un piso incautado por la CNT en el número 41 de la calle Jorge Juan. Esta será su casa durante el resto de la guerra. Las horas de la ciudad parecen contadas. Miles de hombres bajan a defenderla a las trincheras. En la casa de campo, la quinta bandera de la Legión se lanza al asalto de la ciudad. Su intención es atravesar el río Manzanares y penetrar en Madrid por el Parque del Oeste. Sufren un duro castigo. Hoy los milicianos no huyen, no temen los gritos de los moros. Cada centímetro de tierra lo defienden hasta la muerte. Lo mismo sucede en Villaverde, en Usera, en el puente de Toledo. Madrid resiste. Todos los muros de la ciudad lo exigen. Hay que proteger las espaldas de los héroes. La quinta columna debe ser aplastada. Cerca de 5.000 prisioneros, acusados de fascistas, se encuentran todavía en las diferentes cárceles madrileñas. Si Madrid cae, Franco dispondrá de un importante refuerzo en el interior de la ciudad. Sandoval no descansa. Simultáneamente con el comité de la cárcel, actuaba un tribunal que se llamaba de la muerte. El presidente era Sandoval. Por las noches, los componentes del tribunal se emborrachaban. Bajaban unos cuantos presos y tras un somero interrogatorio los mandaban a la sala número 1 o a la sala número 2. Los de la primera eran fusilados, los de la segunda conservaban la vida por lo pronto. Las decisiones las tomaban por puro capricho. La carrera judicial del viejo pistolero anarquista no conoce barreras. Él mismo se encarga a menudo de hacer cumplir sus propias sentencias. Sandoval faltaba muy pocas noches, llevando una lista a la celda de los recluidos, diciéndoles: manos arriba, tira pa'lante que has dejado de ser fascista. Llevándose diariamente 2 tandas de 30 y tantos o 40.
En este noviembre húmedo y lleno de niebla, heroico y miserable, Madrid se desangra sin remedio. En todos los rincones la muerte se hace rutina, como el hambre o el frío. El día 20, Sandoval queda sobrecogido. Durruti, llegado de Aragón para defender Madrid, ha sido herido de muerte en la ciudad universitaria y agoniza en una habitación del Hotel Ritz. Sandoval le conoce desde los lejanos días de París. El día anterior le saludó en el cine Europa, donde ahora se acuartelan sus hombres. Su muerte es un duro golpe para toda la organización confederal. El paso de los días lo confirma. Madrid no cae. A finales de enero de 1937, las columnas del general Varela han agotado sus reservas de hombres. Franco decide entonces suspender el asalto a la ciudad. Madrid le ha derrotado. En el mes de junio, Largo Caballero es sustituido por el doctor Negrín al frente del gobierno. Los anarquistas pierden todos sus ministerios. El apoyo más fuerte del nuevo gobierno son ahora los comunistas, que garantizan nuevos envíos de armas desde la Unión Soviética. Madrid vive su hora rusa y Sandoval ve declinar definitivamente el sueño revolucionario anarquista. En estos días, la CNT madrileña le ordena incorporarse a un comité de requisas artísticas. Le acompañan dos expertos. Con ellos recorre los Ateneos Libertarios, donde se acumulan numerosas obras de arte procedentes de las incautaciones de iglesias y palacios. A todo lo que el técnico decía que valía, se le ponía un número de orden, especificando de dónde procedía. Y después iba una camioneta y lo íbamos llevando a la calle de la Luna. Una vez clasificadas las obras, se seleccionan las de mayor valor y clandestinamente se transportan a Francia. En París, Sandoval vende las obras en el mercado negro. El dinero se destina a la compra de armas. Fueron 8 meses los que permaneció en el comité de requisas. Yo, lo mismo que un tal Sancho, no éramos partidarios de que una riqueza tan enorme y, sobre todo, un pasado de la grandeza de España pasase a manos de judíos mercaderes por un puñado de plata. A principios de 1938, Benigno Mancebo se reunió con Sandoval en el Comité de Defensa. Le echa en cara su abandono de las tareas de limpieza de retaguardia. Mancebo me dice que soy un impostor y regañamos seriamente. Y desde ese momento se acaba mi actuación policial momentánea y se me destina a la sección de estadística secreta
del Comité Nacional de la CNT. Trabajo largo y penoso y de mucho tacto, para lo que con franqueza no reúno condiciones, pero se empeñan. Esta sección era el máximo órgano de inteligencia de la CNT. Su servicio de espionaje particular, desde el que hacer frente a la hegemonía comunista. El trabajo consistía en recopilar datos contra todos los políticos de altura, así como militares. Pero en el momento que se ponía en práctica algo o se quería manejar algún hilo de la tela de araña que tendíamos, nos la deshacía la misma organización. Así resultaba que no se hacía nada práctico y los comunistas seguían imperando en todas partes. Mientras Sandoval ejerce su nuevo oficio de espía, la guerra se pierde. Los mítines anarquistas a los que acude le parecen el canto del cisne. A sus 52 años, Sandoval es ya un hombre envejecido y gravemente enfermo. El verdugo al servicio de la revolución. El que estaba dispuesto a cumplir su misión, aunque el corazón se le saliera por la boca. Se siente cansado y solo quiere que le dejen en paz. Ha dado mucho más de lo que se le puede pedir. Sabe que su enfermedad avanza y que acaso no le queden muchos meses de vida. No tiene salida. Le ordenan seguir matando. Matar a compañeros. Le dicen que son traidores, oportunistas que tomaron el carné de la CNT para salvar la vida. Y ahora que vienen las cosas mal dadas, corren a vender sus servicios al enemigo. Es un trabajo de depuración en los medios confederales. Pero esto es muy penoso, al menos para mí, que me inhibo en lo posible y lo consigo hasta última hora. La última hora tiene un nombre: Florián Ruiz Egea. Un conocido archivero y bibliotecario afiliado a la CNT. Su misión principal durante la guerra ha sido peritar las numerosas bibliotecas incautadas. Ahora el Comité de Defensa dice tener pruebas de su traición, de su colaboración estrecha con la Quinta Columna. Valorar una fabulosa biblioteca fue la trampa que le tendieron. Florian no sospechó nada cuando le condujeron al antiguo colegio de huérfanos de correos y telégrafos. Nos sorprendió la rendición en todas estas cosas. No sé si se me habrá olvidado algo, pero aquí estoy para contestar y responder con mi palabra y con mi vida, presto a darla porque merezco se me quite. Si Felipe Sandoval pensaba que los policías se iban a dar por satisfechos, se equivoca. Quieren más detalles, fechas, lugares, nombres.
La voz de que Sandoval se va de la lengua se corre por las celdas. Es un peligro mortal para muchos de sus compañeros. ¿Qué esperas conseguir traicionándonos, canalla? Es que no tienes dignidad. ¿Qué aguardas para morir como un hombre tirándose por la ventana? ¡Traidor! ¿Cómo no te mueres de vergüenza de ti mismo, cabrón? ¡Mátate! 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 No les dio opción a los hombres que tenían que juzgarle. Él fue su propio juez y su verdugo, el asesino de sí mismo. Su vida fue la pasión de una venganza, el único y triste honor de las injurias. Nadie reclamó su cadáver. El 6 de julio de 1939, Felipe Sandoval fue enterrado en una tumba de tercera del cementerio del Este.